nombre es Juan Carlos Arzuaga, soy ingeniero en minas, especialista en gerencia de proyectos de ingeniería, hago parte del departamento de planeación minera, tengo en la compañía alrededor de unos 9 años. Vamos a empezar haciendo entonces una pequeña ubicación. Nosotros estamos localizados en la parte norte de la mina Privenau del contrato minero La Loma. Este contrato, les comentaba, empezó hace unos 20 años, más o menos. Empezó producción en 1995, pero la operación empezó en el año 1994. Empezó de oeste a este. En la parte oeste, donde empezó la minería hace unos 20 años, ya vemos la disposición de las escombreras o de los botaderos en las zonas donde ya hemos minado desde hace más de 20 años. Y en la parte este, en la parte oriental, vemos la pared final que ya alcanzamos de la explotación minera. Actualmente, allá en el fondo se ve un equipo, el minador de pared alta, que se encuentra haciendo una extracción, maximizando la recuperación de las reservas que quedan en esa pared y que no se van a explotar a cielo abierto, sino que se harían con el minador de pared alta. En estos 20 años de minería, Drummond ha logrado obtener alrededor de unas 350 millones de toneladas de carbón con una relación de descapote de 7.3. Para este año, nuestra meta eran alrededor de unos 30.8 millones de toneladas. Vamos a estar cercanos a las 25.700.000, un poco por debajo de lo presupuestado, por los diferentes problemas que para todos son conocidos, los problemas que hemos tenido con el tren, que nos llevaron a la reducción de del horario de nuestros trabajadores en la operación. El año pasado tuvimos alrededor de unas 26.800.000, un poco más de lo que vamos a lograr este año. Y para el año entrante, nuestro presupuesto en Mina Privenau y en el descanso está por encima de las 32 millones de toneladas. Con todas las dificultades que tenemos, con todo y el carbón que tenemos inventariado, acumulado en los patios que se encuentran aquí en la parte enfrente de nosotros. Estos son los patios 2 y 3 de la mina Privenau. Entre estos patios, las pilas que se encuentran dispuestas en los botaderos y en el descanso, tenemos alrededor de unas 7 millones de toneladas en inventario, que también han sido un problema para nosotros desde el año, principios del año 2014. Cuando se hizo el cambio de carga con barcazas a carga directo en el puerto, que obligó a la compañía a no sacar su producto por el puerto hasta no hacer ese cambio, y el carbón que veníamos produciendo para no parar la operación se fue disponiendo en los botaderos. En esta operación básicamente tenemos equipos convencionales como toda la minería mundial de palas y camiones. Novedad, el minador de pared alta, que desde que empezó más o menos hace un año lleva 1.600.000 toneladas recuperadas en las zonas que ya no tenemos, pues que estaban en reservas esterilizadas que ya no teníamos presupuestado a sacar con minería cielo abierto. ¿Qué es un minador de pared alta? Un minador de pared alta es un equipo que aprovecha las reservas que quedan estériles en los límites de pared final, que no se avanzan con la minería a cielo abierto, las aprovecha. Él tiene un cabezal de corte, hace una excavación de más o menos unos 3.50 por 3 metros de alto, y con el cabezal de corte avanza en el manto de carbón hasta unos 300 metros de profundidad. No necesita entrar personal a las excavaciones, él mismo con una especie de banda o viga saca el carbón y luego es apilado con bandas apiladoras y cargado con cargadores a los camiones y traído a los patios de carbón. Ingeniero Arzuaga, en condiciones normales, legales y de pronto ambientales,
¿cuál sería el pronóstico de explotación anual que con las condiciones tecnológicas que ustedes utilizan acá estaría explotando, maximizando la explotación la compañía? Bueno, para este año, como les decía, nuestro presupuesto era llegar a las 30.8 millones de toneladas. Con todos los problemas que para ustedes son conocidos, en el momento estamos alrededor de unas 21.7 y esperamos llegar al final del año alrededor de 25.7, es decir, estamos alrededor de unas 5 millones de toneladas por debajo de lo que podríamos llegar a producir. Para el año entrante la meta es llegar a las 32 millones de toneladas y con la expectativa de que a más tardar junio, julio, dependiendo de todas las variables que se presenten, empezar a trabajar en los horarios normales de trabajo, cuando nuestros inventarios de carbón lleguen a unos niveles óptimos que permita la operación flexibilizar y manejar todo su...